desta maneira virtual, mas são as circunstâncias e todos estamos a partilhar uma situação difícil. Em Portugal tem sido gerida de uma maneira muito inteligente, pensamos, não? Então, é uma honra estar na universidade, é uma honra ser convidado por ti, Nancy. Agora que Nancy não está a ouvir, vocês têm que saber que Nancy é uma das principais especialistas acadêmicas da comunidade iberoamericana de Nações, entendida como espaço de concertação e cooperação. Tem uns livros fantásticos sobre isso, não? Com o seu permiso, com o permiso de vocês, vou falar numa língua irmã, muito semelhante ao português. Como dizia, não somente por razões de intercompreensão, porque nós podemos compreender-nos perfeitamente nas nossas línguas ibéricas, mas também por uma razão conceitual que vamos desenvolver na nossa intervenção. Então, Nancy, a partir daqui vamos partilhar a tela. Vamos a ver. Sí. Como decía, porque además vamos a ir compartiendo una serie de representaciones cartográficas que son muy pertinentes para poder entender, para poder ver bien lo que es esta articulación de un espacio de la iberofonía de todos los países de lengua española y portuguesa del mundo, que son, como decía el profesor Paulo Speller y la profesora Nancy Gómez, una proyección del dinamismo de Iberoamérica, de la comunidad iberoamericana, ¿no? Vamos a ver, quiero ahora pasar de página. ¿Faz normalmente con la Z, con la flecha para abajo? Clicando. Sí, no lo hace. Vamos a ver. Tiene que hacerlo. Hazlo como si es normalmente. Sí. Lo estoy haciendo así, pero no... Hazlo con el ratón. Si tu ratón tiene esa... No aparece el icono, Nancy. No sé por qué. Voy a ponerlo más pequeño. Ok. Voy a poner más pequeña la pantalla. Vamos a ver. No hay problema, vuelve a compartir. ¿Se comparte ahora? No, tienes que volver a compartir. Vuelve nuevamente, tranquilo. Abre el documento y busca la tecla que dice compartir tela nuevamente, ok, ya. Ya la estamos. Ahora sí, pero es que esta es una presentación diferente de la anterior, vamos a ver. No pasa a la página. Tiene que pasar a la derecha, ve por las Z, clícalo con el ratón. Vamos a ver, lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer de esta manera. Ahora, es otra forma de mirar. Ok, está ahora bien. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, lo vemos bien. Gracias, muy obrigado, Nancy. Como decía, esta ponencia es en primera instancia una disertación sobre geopolítica teórica y práctica basada o centrada en una realidad multinacional de base cultural e histórica iberoamericana o iberohablante, ¿no? Y es una disertación geopolítica en un doble sentido, tanto desde la geopolítica teórica como la geopolítica práctica. La geopolítica teórica es la académica, es la que escriben los profesores y los tratadistas en los libros de la universidad o en los tratados de geopolítica. Pero, sin embargo, la geopolítica práctica es la geopolítica real, la que se hace en los ministerios de negocios extranjeros o en los organismos internacionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, por tanto, es una disertación geopolítica desde esta doble perspectiva teórica y práctica, pero también es una muy buena ocasión para poner de relieve, para salientar, para subrayar el punto de inflexión en el que se encuentran tanto el sistema iberoamericano, que como hemos visto está esencialmente compuesto por los países de lengua española y portuguesa de América y Europa,
como el punto de inflexión en el que se encuentra también el sistema interlusófono, el estrictamente integrado por los países de lengua española, de lengua portuguesa del mundo, ¿no? Porque ya, como digo, es un punto de inflexión porque nos encontramos en lo que podemos llamar la segunda y definitiva fase de la convergencia de la iberofonía internacional. ¿Cuál ha sido la primera fase? Históricamente, la primera fase de esa convergencia de todos los países de lenguas ibéricas o de los países de lenguas ibéricas es la llamada convergencia iberoamericana, que es la que ha implicado esencialmente a los países lusófonos e hispanohablantes de América y la península ibérica, es decir, a Brasil y Portugal junto al conjunto de países de lengua española, de América y de Europa, España, ¿no? Y esta ha sido una convergencia americano-europea, una convergencia bicontinental. Sin embargo, desde hace pocos años y de una manera inadvertida, se va produciendo una convergencia mayor, que es la que va aproximando a la totalidad de los países de lengua portuguesa y española del mundo, no solo de dos continentes, sino de todos los continentes, de todas las regiones del mundo. Es lo que podríamos llamar la convergencia pan-ibérica o pan-iberófona o iberófona. Comenzaremos definiendo lo que de un modo figurado hemos llamado mundo ibérico, espacio de la iberofonía o espacio panibérico. Vamos a darle toda la importancia a la etimología porque detrás de la etimología hay conceptos. El espacio panibérico de la iberofonía es, en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales, el gran espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa que abarca todos los continentes y que está compuesto por una treintena de países y más de 800 millones de personas. Aquí lo tenemos en la pantalla, luego lo vamos a ver más despacio, lo explicaremos más despacio. Porque se trata de la décima parte del planeta en términos demográficos, de la quinta parte en superficie y del primer bloque lingüístico del mundo. Primero, el primer bloque lingüístico del mundo al aunar el español, que es, como es sabido, la segunda lengua de comunicación internacional y hablada por más de 570 millones de personas, con el portugués, que es la segunda lengua ibérica y latina hablada por más de 230 millones de personas. Pero antes de continuar, vamos a hacer un pequeño excursus, una pequeña digresión sobre la cuestión terminológica que todos habrán estado pensando en un primer momento cuando hablamos de pan ibérico o de iberofonía. Veremos lo que hay detrás de todo ello. Históricamente, conocen el movimiento del iberismo. El iberismo viene a ser la corriente o tendencia social, política, cultural que propugna la asociación hasta la mayor integración entre los países de la península ibérica. No es algo reciente, es algo que comienza realmente a finales del siglo XVIII, se desarrolla, se desenvuelve mucho en el siglo XIX y durante el XX incluso hoy hay movimientos que están a favor de ese tipo de mayor o menor integración entre Portugal y España. Y por cierto, también hoy del Principado de Andorra, que es el tercer estado ibérico. Bien, ese es el iberismo. El iberismo. En ese sentido, el iberoamericanismo es la tendencia o corriente que trata de impulsar la asociación de todos los países de lengua portuguesa y española de América y Europa. Es bicontinental, como decíamos, la primera fase de la convergencia de la iberofonía a nivel multinacional. Ese es el iberoamericanismo. Entonces, en TAO, ese paso superior hacia la asociación de la generalidad de todos los países de lengua portuguesa, de lenguas portuguesa y española, puede llamarse iberofonía, alusión a las lenguas ibéricas, o puede llamarse paniberismo, aludiendo y recogiendo la partícula griega pan, que significa todo, es decir, todos los países de lenguas ibéricas. ¿Por qué vamos a tender a utilizar la terminología iberofonía? Que mismo que sea una terminología etimológicamente incompleta, es sin embargo políticamente muy correcta. ¿Por qué? Porque los panismos, estos movimientos como el panafricanismo, paneslavismo, etc., son movimientos históricos o tendencias asociativas que tienen una base geográfica, lingüística o cultural de ámbito multinacional.
Pero hay dos tipos de ismos de este tipo, de panismos. Unos, que son tendencias geográficas o culturales comprensivas de una determinada categoría, es decir, que asocia, que une, que integra, que vincula a todos los países que comparten una determinada categoría, que puede ser geográfica, puede ser cultural, puede ser lingüística. Y hay otro tipo de panismo, o que se ha interpretado así, que no significa esto, sino que significa el movimiento que trata de proyectar, no de asociar, sino de proyectar una determinada categoría, generalmente cultural o lingüística, a una serie de países terceros. Entre los primeros, los panismos, digamos, integradores, comprensivos de una determinada categoría, pues podemos pensar, por ejemplo, en el panafricanismo. ¿Qué es el panafricanismo? Un movimiento que busca la asociación general de los países de esta categoría geográfica específica, que es la que comprende el continente africano. Y tiene su institucionalización máxima en la Unión Africana actualmente. Podemos pensar también, por ejemplo, en el paneslavismo, como un movimiento cultural que desde principios del siglo XIX trata de vincular a los países de lenguas y culturas eslavas. Sin embargo, cuando pensamos o cuando escuchamos otra palabra como pangermanismo, no nos viene a la mente únicamente la asociación de los países de lengua alemana, sino que para muchos les puede venir la imagen de la proyección o la invasión de Polonia por parte de Alemania en su visión pangermánica. Por lo tanto, como sobre la misma base etimológica, la partícula griega pan más el lexema más ismo, podemos tener dos tipos de concepciones diferentes. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de paniberismo, nos referimos únicamente a la asociación de todos los países de lengua española y portuguesa del mundo, sin excepciones geográficas. Pero desde algunos sectores, tal vez por reminiscencias históricas o por otras cuestiones, se ha querido entender la palabra paniberismo no como una asociación de países de lenguas ibéricas, sino como una proyección quizás de lo español fuera de sus fronteras, o de un panhispanismo, o de lo español fuera de sus fronteras a otros países que no son hispanos o españoles, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizar ambivalentemente la doble terminología, pero sí es más pacífica y más políticamente correcta la palabra iberofonía, que, como decimos, es políticamente correcta, pero no etimológicamente correcta, porque iberofonía hace alusión a las lenguas ibéricas, y tan lengua ibérica es el portugués y el castellano como el vasco, el mirandés, el aranés o el catalán, ¿no? Bien, volvamos pues al espacio panibérico de la iberofonía, el espacio de la iberofonía, que es el que tenemos en este mapa, y démonos cuenta de que la plena articulación de un espacio multinacional de estas características que he descrito, en primer lugar, daría una gran visibilidad y dará una gran visibilidad e influencia a nivel internacional al conjunto de los países iberohablantes o iberófonos. En segundo lugar, facilitará la promoción de la cooperación horizontal y triangular entre países de diferentes continentes, de América, Europa, África y Asia, como ya se ha venido demostrando, como ya lo ha venido haciendo precisamente la Organización de Estados Iberoamericanos al vincular países de África al espacio iberoamericano ensanchado, alargado. Y en tercer lugar, la articulación de este gran espacio contribuirá a equilibrar en términos geoculturales y, atención, en beneficio de la mayor diversidad cultural y lingüística de toda la comunidad internacional, algunos aspectos y cosmovisiones homogeneizadores de la globalización en curso, que a nadie se nos escapa que estas cosmovisiones y pautas están en general vinculadas a la preponderancia o hegemonía actuales del idioma inglés y de los parámetros de raíz anglosajona. Si miramos ahora el mapa que tenemos en la pantalla, veremos una serie de países en azul oscuro. Esos países en azul oscuro son, concretamente, los países hispanohablantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. En un color más tenue, en un azul más tenue, como Angola y Mozambique, verán los estados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Con una trama intermedia azul más fuerte y azul más claro, tenemos varios países clave, que son aquellos que son miembros simultáneamente tanto del sistema iberoamericano como de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.
Y esas son, naturalmente, Brasil, Portugal, pero también Guinea Ecuatorial, en África. Luego explicaremos este caso. En un color ya un azul más claro, más tenue, tenemos señalados países y territorios con afinidades lingüísticas y culturales de base o vinculación ibérica. Aquí tenemos base como, o vinculación, que no es exactamente lo mismo. Tenemos países como los Estados Unidos, donde, como saben, hay más de 50 millones de personas consideradas hispanas, de las cuales 40 millones pueden ser de facto hispanohablantes, hispanofalantes, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que casi hay más, algunos lo dicen, hay más hispanohablantes en los Estados Unidos que en la propia España. Estados Unidos, en este sentido, será el segundo país más hispanohablante del mundo después de México y por delante de España y de Colombia, por ejemplo. Hay otros países que no tienen una base ibérica, pero sí una potente vinculación ibérica, sea de tipo cultural, de cierta afinidad lingüística, digo cierta, porque esto es limitado naturalmente, o también histórica. Y algunos se preguntarán el caso de Italia, que la tenemos señalada en ese azul más tenue. Pues precisamente la República Italiana es observadora asociada de la Conferencia Iberoamericana, aludiendo precisamente a esos elementos de afinidad a los que me acabo de referir, a esa vinculación ibérica, también sumando la migración en el cono suramericano, en América Latina y especialmente en el cono suramericano, ¿no? Finalmente, tenemos el caso, bueno, hemos visto Filipinas, Timor está también señalado, y tenemos el caso de Canadá, que es un gran país, muy grande en superficie, poco poblado, que experimenta en los últimos lustros, en los últimos años, un proceso de inmigración de raíz iberoamericana que ha hecho que en algunos lugares la lengua española, además de la portuguesa, también sea muy hablada, incluso por delante del francés en algunas zonas del país, siendo el francés lengua oficial de Canadá junto al inglés. Bien, ¿cuál es en principio la base fundamental y cuáles son las motivaciones de un espacio de la iberofonía, sin excepciones geográficas, que aproxima y agrupa a casi 30 países de varios continentes? La fundamentación esencial, sin duda, se basa en la afinidad sustancial entre las dos lenguas ibéricas, o español o portugués, únicos dos grandes idiomas internacionales, grandes en termos cuantitativos, que son, al mismo tiempo, en líneas gerais, recíprocamente comprensibles. Lo he dicho también en portugués porque es casi como decirlo en portugués. Y esto, esta cuestión de esta afinidad sustancial es única y desapercibida. No ocurre entre otras dos grandes lenguas en la comunidad internacional. Ocurre con pequeñas lenguas, con lenguas más limitadas, como puede ser, por ejemplo, el neerlandés y el flamenco. Pero no ocurre entre las grandes lenguas del mundo. Las grandes lenguas latinas, el francés y el italiano, no son recíprocamente comprensibles. Las grandes lenguas germánicas, como el inglés y el alemán, no son recíprocamente comprensibles. Si reparamos, por ejemplo, en el espacio del mundo árabe o arabófono, nos daremos cuenta de que el idioma árabe hablado en un país como Mauritania, casi enfrente de las costas de Cabo Verde o de las Islas Canarias, no se entiende en otro país árabe como Jordania o como Arabia Saudí. De tal modo que entre estos países las poblaciones tendrían que remitirse al árabe clásico para poder entenderse. Es como si entre brasileños y españoles tuviéramos que hablar en latín. Démonos cuenta del potencial. Esto solamente ocurre entre el portugués y el español. Es decir, somos mucho más el espacio iberófono, un bloque geolingüístico que el mundo árabe, en ese sentido, por una mera razón de comprensibilidad recíproca. Me voy a referir en este momento a los antecedentes, y brevemente, a los antecedentes antiguos y recientes de este proceso de articulación de la iberofonía del que vengo hablando y que tiene dos fases, y que hemos conocido esencialmente la primera, la bicontinental americano-europea. Por un lado, históricamente, tenemos las llamadas corrientes hispanoamericanistas, que nacen a finales del siglo XIX
y se desenvuelven durante todo el siglo, XX. Y siempre, siempre incluyeron en su visión espacial y geopolítica al conjunto de los países hispanoamericanos, a España y también a Brasil y Portugal. Esto es clave, esto es clave. Es decir, no se piensa en ningún tipo de asociación de países de lengua española desde 1885, que se crea la primera entidad iberoamericana, desde 1885, coincidiendo no casualmente con el Congreso de Berlín que hizo la repartición de África, no se piensa, como digo, en ninguna asociación de países de lengua española que siquiera pueda teóricamente excluir a Brasil y a Portugal. Además, estas corrientes, en ciertas ocasiones, también contemplan los territorios no americanos o europeos de presencia o raíz portuguesa y española. Es decir, lo que entonces, durante ese periodo, son las colonias portuguesas y españolas en África y Asia. Bien, por otro lado, tenemos paralelamente lo que hemos denominado el panlusitanismo. Es la corriente que es prácticamente coetánea al hispanoamericanismo, que también nace justo en los inicios, en 1902, se puede decir, con las conferencias en el gabinete de lectura de Río de Janeiro, ¿no? El panlusitanismo que postula la asociación entre Brasil y Portugal. Es un movimiento en este momento dual, entre Brasil y Portugal. E incluye en ocasiones las colonias de Portugal. En unas ocasiones sí, en otras no. Pero en ocasiones incluye las colonias de Portugal en África. Por lo que estamos viendo que ya podemos tener en mente un espacio muy parecido a lo que hoy es la CPLP. Pero siempre este espacio panlusitánico, que llamamos panlusitánico, reconoce en última instancia, por razones de fondo, pero también por razones estratégicas, según los momentos históricos, que llegado el momento de una necesidad, siempre podrán, además, além disso, asociarse al conjunto de los países de lengua española, hispanoamericanos, creando una gran comunidad multicontinental hispano-lusoamericana. Así se dijo, ¿no? Muy interesante, por tanto, que los antecedentes de las corrientes panlusitanas e hispanoamericanas ya convergen y convergen en la misma participación, convergen en la solución a largo plazo, que es la articulación de un espacio de toda lo que será la iberofonía, y convergen en dos miembros fundamentales que son Brasil y Portugal. La articulación institucional a mediados del siglo XX de este espacio multinacional iberoamericano, cuando se crean instituciones como la propia OEI, se ha referido antes el profesor Speller, a que ya es una entidad que ha cumplido 70 años. Efectivamente, es una organización internacional muy antigua, creada en 1949, de hecho, es el primer paso institucional, luego, digamos, cimentada con más fuerza a partir de los años 50, pues ya en aquel momento que estamos a mediados del siglo XX, se crea un espacio institucional iberoamericano con Brasil, Portugal y países de lengua española. Lo que supone, y tenemos que ser muy conscientes de ello, una convergencia real, aunque limitada, entre el espacio estrictamente de lengua española y el de lengua portuguesa, lo que hemos denominado la primera fase de la convergencia iberófona, la americano-europea. Es decir, y esto es muy importante, muy significativo, el espacio iberoamericano ya es un espacio plenamente iberófono, al incluir países lusófonos e hispanohablantes. Más, pero, sin embargo, representa una iberofonía incompleta en cuanto a su territorialidad y a los pueblos que la comprenden, porque deja fuera a los países iberófonos de África y Asia. Y una nota muy importante que conviene adelantar aquí es que tanto la OEI, de la que han hablado en la sesión anterior, como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, fundadas, como digo, en torno a 1950 ambas, ya establecieron muy pronto una proyección pan-ibérica, pan-iberófona, al incluir entre sus miembros y desde la independencia de este país a la República Africana e Hispanohablante de Guinea Ecuatorial. Luego nos detendremos en esta cuestión. Vamos a hacer una digresión que yo creo que es interesante porque así vamos a cambiar de mapas y vamos a ver las razones de fondo históricas que mueven toda esta asociación de países que tienen ciertas afinidades históricas. No solamente eso, sino que vamos a ver también la diferencia que tiene el espacio de la iberofonía
con el resto de comunidades de base lingüística o cultural. Por lo tanto, vamos a entrar en una categoría muy interesante, que es la que hemos denominado las comunidades postimperiales. Nos referiremos también a sus imperios originarios. En el mundo existen unas pocas comunidades multinacionales, 6 o 7 quizás únicamente, que responden básicamente en sus contornos geográficos y bases identitarias a los de antiguas unidades políticas de carácter imperial o colonial. Son solo 6 o 7 y las vamos a ver ahora. Pero antes vamos a caracterizarlas brevemente. En este tipo de comunidades, que llamamos postimperiales, porque encuentran sus referentes históricos originarios en la existencia de antiguos imperios, los países miembros comparten una serie de elementos que pueden ser básicamente 5. Lingüísticos, culturales, históricos, axiológicos, en la referencia a los principios y valores, y también incluso jurídico-políticos, que son derivados genealógicamente de su pretérita pertenencia, de su antigua pertenencia, a un imperio colonial ya extinguido. Desde este punto de partida, estos países que forman parte de estos grupos articulan mecanismos para aprovechar todo el bagaje común dado por la historia y lo hacen, en principio, en beneficio del conjunto y de cada uno de los componentes, desde una visión que ha de ser igualitarista y con una deseable tendencia a la horizontalidad. ¿Se puede decir? Luego vamos a ver, en breve vamos a ver casos concretos y lo vamos a entender mucho mejor. Se puede decir, por tanto, que en este tipo de comunidades son las identidades compartidas las que anteceden o anticipan, incluso las que crean los intereses, y estos a su vez deciden los objetivos y propósitos. Es decir, primero tenemos las identidades compartidas, de ahí se identifican los intereses y posteriormente se determinan los propósitos, los objetivos. Esto, que parece algo normal o algo obvio, no ocurre, no acontece en la mayor parte de las asociaciones de países del mundo. Si pensamos, por ejemplo, en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nos daremos cuenta, a pesar de la literatura que haya sobre ello, de que no son las identidades los que asocian a estos países, sino unos determinados y específicos intereses estratégicos y militares. Evidentemente, todas las organizaciones y asociaciones de países aspiran a tener un corpus de valores para justificar mejor su existencia. De este modo, no nos puede extrañar que exista suficiente literatura para decir que los países de la OTAN, de la NATO, del Tratado del Atlántico Norte, comparten una serie de valores. Pero tampoco se nos escapa que países que son miembros de la OTAN, como Turquía o Francia, no comparten exactamente los mismos valores, lo que comparten ni las mismas identidades. Lo que comparten son intereses estratégicos. Pero podemos pensar en ASEAN, podemos pensar en APEC, en los países exportadores de petróleo. No son las identidades las que definen la Asociación de Países Exportadores de Petróleo, sino que son los intereses geoeconómicos derivados del oro negro, del petróleo, ¿no? Por lo tanto, en esas otras comunidades de las que vamos a tratar, las postimperiales son las identidades derivadas de la existencia de un antiguo imperio las que van a determinar el sentido de su identidad, de su conformación territorial y de otra serie de cuestiones. En cuanto a la configuración geográfica, y estamos hablando de grandes espacios multinacionales con presencia en varios continentes, por causa se corresponde de manera aproximada a aquellos antiguos imperios, aquellos antiguos espacios territoriales imperiales en algún periodo determinado o en una combinación de los mismos. Por lo tanto, son de carácter intercontinental y discontinuas en el aspecto territorial. De este modo, no apuntan a la integración como objetivo o propósito principal, ni tampoco alternativo, sino que se centran en aprovechar en la medida de lo posible, adecuadamente, las afinidades compartidas. Y por ello, suelen enfocarse como asociaciones para dos cosas esencialmente. La concertación político-diplomática y la cooperación generalista y de alcance limitado. Cooperación, como digo, concertación político-diplomática y cooperación multiárea, que son, por ejemplo,
los fines principales de la comunidad iberoamericana, del sistema iberoamericano y de la comunidad de países de lengua portuguesa. Para entenderlo gráficamente, ¿por qué no aspiran a la integración? Pensemos, por ejemplo, en el espacio iberoamericano que también tenemos aquí subrepresentado dentro del gran espacio de la iberofonía. En la comunidad iberoamericana, países como España y Ecuador, por ejemplo, no pueden ni deben pretender una integración puramente, una pura integración política y económica, porque pertenecen a espacios geopolíticos y económicos totalmente diferentes. Sin embargo, pueden trabajar conjuntamente en muchas materias, en materia de derechos humanos, en materia de cultura, en materia de concertación en el ámbito internacional de Naciones Unidas. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en el seno de la comunidad de países de lengua portuguesa entre Portugal y Mozambique. Por ello, no hay que ser maximalistas, no se puede pretender una unión política, una integración económica, donde lo que en realidad debe haber es una estrecha cooperación cultural, como decía, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Es decir, hay que diferenciar la familia, los que compartimos afinidades de tipo cultural y lingüístico, y una asociación empresarial, que es otra cosa. Y las comunidades de las que estamos hablando son esencialmente comunidades de familias de naciones. No vamos a entrar en profundidad en lo que es, un imperio, a lo que ha sido un imperio, a los efectos de esta categorización taxonómica académica, pero sí vamos a decir que a los efectos de esta disertación hablamos de imperios en general cuando nos referimos a esta definición. Los imperios formales de las edades moderna y contemporánea creados a partir de la acción expansiva de un contado número de estados centrales que prefiguraron elementos identitarios y límites geográficos de las futuras comunidades postimperiales. Bien, ¿cuáles son esas 6 o 7 comunidades postimperiales actualmente existentes en la comunidad internacional? En nuestro análisis dividimos el mundo en 2 tipos: las comunidades y espacios postimperiales multinacionales de base ibérica y las de base no ibérica. Bien, en primer lugar, vamos a ver el listado de los imperios y comunidades postimperiales de base no ibérica. Vemos el Imperio Británico, que tiene su correspondiente con mancomunidad ex-británica, la llamada Commonwealth. Veremos los territorios coloniales holandeses y la asociación actual, poco conocida, de la Unión de la Lengua Neerlandesa, que asocia varios países. Asimismo, en un tercer lugar, los imperios coloniales franceses y la Organización Internacional de la Francofonía, su correspondiente comunidad postimperial. También el Imperio Ruso y la correspondiente comunidad de estados independientes o mancomunidad de estados exsoviéticos. Y por último, y muy interesante, los imperios de los califatos árabes y la Liga de Estados Árabes. Vamos a ir a los mapas. Aquí vemos el Imperio Británico en una foto fija de 1945. Fijémonos en la retina, en este mapa, en estas fronteras, en ese azul oscuro. Y ahora vamos a ver la Commonwealth. Verán que prácticamente no hay diferencia en los entornos, en los contornos territoriales, y la Commonwealth representa una importantísima organización internacional en la actualidad, que efectivamente en ella los países comparten una serie de elementos, muchas veces no muy sustantivos, como veremos en el caso de la CPLP, la iberoamericana o el mundo de la iberofonía, pero comparten elementos, por ejemplo, jurídico-constitucionales. Vemos, además de una lengua oficial, en general el idioma inglés. Vamos para atrás, Imperio Británico, Commonwealth, y vemos que son prácticamente iguales. Nos fijamos en el caso de Sudán, lo ven aquí, el caso de Sudán, con una trama, en este momento es un condominio anglo-egipcio, en la actualidad Sudán, como saben, hace pocos años, el sur se disgregó, hubo una secesión de la parte del sur, y tenemos a esta parte del sur, Sudán del Sur, que todavía no es miembro, aún no es miembro de la Commonwealth, pero ha solicitado su pertenencia. Vamos al siguiente. Tienes también el caso de Mozambique.
Sí. Mozambique es otra excepción porque Mozambique soberanamente ha deseado entrar en la Commonwealth y la Commonwealth no ha dicho que no. No ha dicho que no. Pero hay que entender que esta cuestión, esto no son matemáticas, es decir, esto es aproximado. Evidentemente, como digo, los contornos territoriales de las comunidades postimperiales suelen ser o una foto fija del imperio anterior en algún momento de su historia o una combinación en diferentes momentos. Por ejemplo, veremos en la francofonía, ya que ha mencionado Mozambique, que también en la francofonía, lo vamos a ver en el siguiente mapa, están Cabo Verde y Guinea-Bissau, que no son francófonos, que no son francófonos, porque esto no es una ciencia exacta, sin duda. Pero vamos a ver cómo esta lógica de la derivación de un antiguo imperio como una comunidad postimperial funciona hasta en espacios muy pequeños como es el de las comunidades holandesas. Aquí tenemos una representación diacrónica, diacrónica significa a lo largo de todos los siglos, a lo largo de todos los tiempos, en este caso, entre los siglos XVII y XX, de lo que fueron los territorios coloniales holandeses. Y ahí vemos Surinam, lo que luego fue Surinam, vemos la presencia limitada en el tiempo de los neerlandeses y holandeses en las costas de Brasil, en las costas de Brasil, también en Luanda, también en Angola, también en África del Sur, en Ciudad del Cabo, pero sobre todo en lo que fue la gran colonia de Batavia en Indonesia. Esto no fue holandés en un momento determinado, sino que fue en diferentes etapas. Y hoy existe una entidad, la Unión de la Lengua Neerlandesa, que tiene como miembros a los Países Bajos, a Flandes, pero también a Surinam, a las islas neerlandófonas del Caribe, que no se pueden ver porque son muy pequeños, y ven que Sudáfrica e Indonesia están en un color claro, porque son países que no han deseado ser miembros de Nederlandse Taalunie, pero con los que esta organización tiene un tratamiento de cooperación cultural especial. Es decir, en cierta medida se puede reproducir la lógica, aunque sea en una mínima expresión, porque este espacio imperial fue muy pequeño, muy limitado, comparado con los otros cinco grandes, ¿no? Y aquí tenemos, por lo tanto, la representación diacrónica holandesa y la unión de la lengua neerlandesa. Pasamos al siguiente caso, que es el de los territorios, imperios coloniales franceses. Esta es una representación diacrónica, igualmente, de lo que ha sido o fue francés en algún momento entre los siglos XVII y XX, técnicamente francés. De tal modo que tenemos lo que fue la expansión francesa en América del Norte, esencialmente en el siglo XVIII, hasta que todo esto fue perdido en la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra, y tenemos la proyección francesa, esencialmente en los siglos XIX y XX, en África del Norte y África Ecuatorial, además de Madagascar y de algunos otros puntos en el mundo. Si ahora vemos la Organización Internacional de la Francofonía, que es el siguiente mapa, van a decir, bueno, aquí hay algunas diferencias. Efectivamente, vamos a ver unas diferencias porque en este tipo de organización, y pongo ya el mapa de esta organización, actúa mucho la geopolítica nacional de la República Francesa. De tal modo que, a mi juicio, no es tanto una comunidad cultural o lingüística, que lo es parcialmente, sino especialmente un proyecto geopolítico muy diseñado desde Francia, ¿no? Y veamos, tenemos países que son miembros plenos, el azul oscuro es miembro pleno, el otro azul más claro son observadores. La trama ya os lo explicaré ahora. Vemos los países que son países y gobiernos que son miembros plenos de la francofonía y los tenemos en azul oscuro. Pero de repente deberá sorprendernos ver a un país como Egipto, con 100 o 120 millones de habitantes arabófonos, donde prácticamente nadie habla francés y, sin embargo, es miembro pleno de la Organización Internacional de la Francofonía. Vemos una serie de países en Europa del Este, los Balcanes, la propia Grecia, que son miembros plenos de la francofonía, allí creo que vemos a Georgia, miembros plenos de la francofonía, porque han sido admitidos en la francofonía, porque les interesa estar en un espacio decididamente impulsado por Francia, en el que pueden cooperar en diferentes ámbitos, y es absolutamente legítimo y lo pueden hacer. Ahora bien, no podemos hablar, no podemos decir que esta Organización Internacional de la Francofonía sea realmente una comunidad de base civilizacional y lingüística en países, como digo, como,
como estos europeos o como Egipto, donde en absoluto hablan francés. Pero si atendemos a los países que están en esta trama, en un color, no sé si lo pueden ver ustedes, una trama, unas rayas finas, como Argentina o México, o bueno, el propio Mozambique y estos otros países europeos, incluyendo los bálticos, son observadores de la Organización Internacional de la Francofonía, ¿no? Observadores, y así los hemos señalado. Hay que decir que los mapas siempre representan una visión del mundo del que los elabora. En algunos momentos hemos podido leer, y yo puedo dar fe de ello, como se decía, por ejemplo, que la francofonía, atendiendo a este mapa, pero poniendo en azul oscuro los países observadores, tenía 1.000 millones de hablantes, porque incorporaban a los 120 millones de mexicanos que son observadores, que es un país observador de la organización de la francofonía. Evidentemente esto cambió. El francés es hablado en torno a 160 millones de personas y es lengua oficial en muchos países y es una lengua muy importante. Pero, como decía antes, esto no es una ciencia exacta. La Organización Internacional de la Francofonía no corresponde exactamente a lo que fueron los imperios coloniales franceses. Vamos ahora al Imperio Ruso. También en una representación diacrónica tenemos el Imperio Ruso entre los siglos XVII y XX, lo que básicamente ha sido ruso en algún momento de la historia, incluyendo Alaska, que como saben fue territorio ruso desde principios del siglo XIX hasta 1867, en que fue vendido a los Estados Unidos por 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Pero si hoy vemos lo que fue con el trasunto de la Unión Soviética, lo que fue, lo que es o ha sido la Comunidad de Estados Independientes el mismo día de la disolución de la Unión Soviética, que en términos geopolíticos la Unión Soviética es claramente el trasunto del Imperio Ruso, la Unión Soviética es el Imperio Ruso en términos geopolíticos, veamos lo que es la Comunidad de Estados Independientes. Básicamente, el Imperio Ruso menos Alaska. Por lo tanto, el mismo día en que se disolvió la Unión Soviética, el mismo día en 1991, en el día de su constitución y se crea la Comunidad de Estados Independientes, la entidad geopolítica corresponde casi exactamente con lo que ha sido el Imperio Ruso en una parte importante de su historia. Evidentemente, en este momento, y por razones por todos conocidas, no tenemos a Georgia por las cuestiones del Cáucaso, por los conflictos del Cáucaso con Rusia, no tenemos a Ucrania por la guerra de Donbass y por la anexión de Crimea, etc. Pero esta es la foto fija de la entidad resultante derivada de la desintegración de la Unión Soviética. Y por último, nos vamos a referir a otra comunidad postimperial existente en la actualidad que conviene tener en cuenta también y que tiene sus diferencias, y es la derivada del mundo árabe. Aquí tenemos una representación geográfica y cartográfica de lo que podría ser una media territorial estimada, no una representación diacrónica, pero sí una media territorial estimada de los imperios de los califatos árabes, esencialmente el Omeya y el Abbasí, entre los siglos 8 y 13. Bien, por eso digo una media territorial, porque ha habido momentos en que tuvo más y en que tuvo menos territorio. Y si hoy vemos la Liga de Estados Árabes, podemos ver que hay una semejanza importante. Normalmente a la Liga de Estados Árabes no se la considera o no se la ha querido considerar en el grupo de las grandes comunidades culturales del mundo, y debo decir que tal vez por una visión excesivamente eurocéntrica de la geopolítica internacional, pensamos que muchos han pensado que los grandes grupos geolingüísticos y culturales del mundo tienen que tener una matriz europea, sea rusa, portuguesa, española, inglesa o francesa. Y no, también tenemos el caso del imperio árabe, de los califatos árabes. Lo que ocurre es que, aunque está muy ligada a los procesos de descolonización, porque como saben la Liga Árabe está íntimamente ligada a esta cuestión, a la descolonización de los países árabes que eran colonias de potencias europeas y también a la resistencia en la cuestión del conflicto árabe-israelí. Aunque está ligada, no se puede identificar en la Liga Árabe un antiguo país central o imperial, porque eso ya está totalmente diluido, a diferencia de las otras comunidades. De cualquier modo, lo interesante es ver este tipo de comunidades de base lingüística y cultural, qué lógica tienen y cómo debemos poner de relieve que el espacio
de la iberofonía, el espacio de la iberofonía, no responde en puridad a una comunidad posimperial, por lo que veremos. Pero vamos ahora el espacio de los imperios portugueses, la presentación diacrónica y la comunidad de países de lengua portuguesa. El imperio de la monarquía hispánica, en un periodo determinado de la historia, entre 1580 y 1640-1668, y una representación diacrónica ya más amplia entre los siglos XV y XX del imperio hispánico, la comunidad iberoamericana de naciones y el espacio de la iberofonía, y también atenderemos a lo que es la latinidad y lo que ha sido la organización de la Unión Latina. Aquí pueden ver todos una representación diacrónica de los imperios portugueses, los tres imperios portugueses a lo largo de su historia, entre los siglos XV y XX. Entre los siglos XV y XX. Vemos el control primero en el siglo XV sobre las costas africanas. Vemos también el gran imperio, esencialmente del siglo XVIII, de Brasil, que llega a incorporar en ocasiones el propio Uruguay. Vemos una notación de las exploraciones portuguesas en América del Norte, donde pudo haber ciertos actos de soberanía, y vemos las costas en India, las costas en lo que es hoy Indonesia, las Molucas, etc. Esto es una representación diacrónica de los imperios portugueses. Quedémonos con esta imagen. Tendrán curiosidad por ver, y todos en este grupo lo conocen, aquí tenemos en un azul más claro lo que son reclamaciones y reivindicaciones temporales portuguesas de carácter oficial u oficioso. Reivindicaciones temporales portuguesas de carácter oficial y oficioso. Y este es el famoso mapa cor de rosa, que durante un tiempo pudo tener una soberanía formal Portugal ahí, hasta que fue, como todos bien conocen aquí, el ultimátum británico de 1890. Esto es una gran representación diacrónica de los imperios portugueses. Si hoy vemos la comunidad de países de lengua portuguesa, coincide en lo que son los miembros plenos, coincide esencialmente con el mapa de los antiguos imperios portugueses. Tenemos, además, en un azul más claro, los estados, y esto es muy importante señalarlo, los estados observadores asociados de la CPLP, que son de lengua española, porque representan un elemento de aproximación entre el mundo de lengua portuguesa y el mundo de lengua española. Y tenemos en una trama diferenciada otros observadores asociados de la CPLP. Debo decir que estos son mapas, esto ha podido experimentar en algún momento, creo que no, ahora en este momento no, alguna modificación, son mapas, esto es una foto fija del año 2018, de hace 2 años. Pero aquí estoy comprobando cómo efectivamente está está actualizado, en este momento creo que está actualizado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial, que es muy interesante porque es un país de lengua española que durante un tiempo, como saben, fue uno de los primeros miembros observadores asociados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Sin embargo, pronto hizo una serie de movimientos políticos, culturales y estratégicos para acercarse al mundo de lengua portuguesa, esencialmente al mundo africano de lengua portuguesa, y consiguió incorporarse en 2010 como miembro pleno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Tenemos el caso también de Andorra, que es un estado asociado actualmente de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, donde es interesante señalar que el portugués es en el Principado de Andorra, y como recuerdo lo que dije antes, el Principado de Andorra es el tercer estado ibérico. El portugués es la tercera lengua del Principado de Andorra. Las dos lenguas más habladas, de facto, son el castellano y el catalán, la única lengua oficial es el catalán, pero la tercera lengua es ya el portugués, muy por delante del francés. Por lo tanto, vemos aquí una proyección importante. Luxemburgo, que es de lengua propiamente luxemburguesa, francesa y alemana, también cuenta con una amplia presencia del idioma portugués, y de hecho Luxemburgo es observador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y yo creo que en este momento también de la OAI. Sigamos viendo los espacios y comunidades postimperiales de base ibérica.
tenemos aquí, esta es una foto fija del imperio de la monarquía hispánica, de lo que llamarían en Portugal el tiempo de los Felipes, de la monarquía hispánica entre 1580 y 1640 y 1668, que son las fechas de independencia de facto, independencia jurídica, según la monarquía hispánica de Portugal, ¿no? Y ven que aquí también, en este mapa, como en el siguiente, los mares están coloreados de un azul más claro. ¿Por qué? Porque la concepción jurídica política de los siglos XV y XVI, como bien saben en Portugal y saben en España, estaba determinada por el Mare Clausum, por las bulas y por el Tratado de Tordesillas. Es decir, Portugal tenía un espacio de soberanía formal en todo este hemisferio y Castilla en este otro hemisferio. Y es un paradigma que funciona y que, a pesar de las propuestas, luego podemos hablar de ello en el debate, a pesar de las protestas de potencias como Francia o Gran Bretaña en aquella época, fue reconocido durante mucho tiempo. Al punto, por ejemplo, ustedes han oído seguramente cuando el rey de Francia vio que Castilla y Portugal se habían dividido el mundo y que previamente en la bula alejandrina de 1493 el Papa había dividido el mundo entre las dos potencias ibéricas, el rey de Francia dijo, ¿dónde está el testamento de Adán? Que quiero conocerlo para que Francia o Gran Bretaña o otros países estén excluidos. Bien, Gran Bretaña tampoco lo admitió en un primer momento, pero fíjense, les voy a dar un dato muy interesante. Aunque teóricamente no era admitido, cuando Gran Bretaña toma posesión de Australia en 1788 por el militar Arthur Phillip del continente australiano, no toma posesión en general de toda Australia, sino hasta esta línea, que es la línea del Tratado de Tordesillas. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña se considera heredera de España en Australia Occidental y Gran Bretaña considera que el área occidental, así los portugueses, han sido sustituidos por los holandeses. De tal modo que se toma posesión primeramente de Australia hasta una línea que es extraordinario, pero es el antemeridiano de Tordesillas. Y lo más extraordinario todavía es que este antemeridiano de Tordesillas existe todavía hoy, en el siglo XXI, como circunscripción, como línea de separación administrativa entre Australia Occidental y Australia Oriental y Australia Oriental y Australia Occidental. Esto es una curiosidad histórica. Si vamos al Imperio Hispánico en una representación diacrónica, aquí habría que añadir, como decíamos antes, los territorios que fueron de España formalmente en el siglo XVIII o en los siglos finales del siglo XIX o XX, y otras, como en el caso de Portugal, con el mapa de Cor de Rosa, otras reclamaciones formales que tuvo España en este momento. Pero ya vamos a lo que son las comunidades y espacios postimperiales y veremos la diferencia con la iberofonía. Aquí tenemos la Comunidad Iberoamericana de Naciones. La Comunidad Iberoamericana de Naciones. En azul oscuro están los miembros de pleno derecho de la Conferencia Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana y de los organismos sectoriales iberoamericanos, que esencialmente son la UNESCO Iberoamericana, que es la OEI, de la que fue secretario general el profesor Speller, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Confederación de Ministros de Justicia Iberoamericanos y la Organización Iberoamericana de Juventud, que hoy ha cambiado de nombre y es Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Los países que están en azul oscuro son, en general, miembros simultáneamente de todos estos organismos, por lo que podemos decir que esos son los países funcional y formalmente iberoamericanos. Veremos aquí una trama que va de arriba abajo, de izquierda a derecha, que son los observadores asociados de la Conferencia Iberoamericana. Y al revés, de izquierda a derecha, de abajo arriba, los observadores colaboradores de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Y aquí vemos, esencialmente, Angola, Mozambique y los países de lengua portuguesa, además de Filipinas. Y en este color más claro, los países que mantienen afinidades lingüísticas y culturales con el mundo iberoamericano. Y este es el espacio de la iberofonía que hemos visto antes y que ya hemos explicado y al que volveremos, más tarde. Vamos a ver aquí la latinidad, por qué tenemos, qué es la latinidad y qué fue la Unión Latina y por qué incluimos
o presentamos el espacio de la natividad dentro del bloque de espacios multinacionales de base ibérica. Por una razón, primeramente, porque la mayor parte de los hablantes del mundo de lenguas neolatinas lo son de lengua portuguesa y de lengua española. Y también porque la mayor parte de los países de lengua portuguesa o española en el mundo de lengua oficial también de neolatina son también de lengua española y portuguesa. Señalamos en este caso, estos mapas los puedo yo facilitar, los países que tienen una importante presencia de una lengua neolatina, es el caso de Estados Unidos con el español, países Luxemburgo, que habla francés y portugués, espacios como Quebec en Canadá, que tienen una importantísima, el francés ahí es la lengua de facto, pero también todo Canadá, donde el francés, que es una lengua neolatina, es una lengua oficial. Y de este espacio llamado de la latinidad, tuvo un cierto reflejo institucional en una institución llamada Unión Latina, que la Unión Latina se disolvió su Secretaría General en el año 2012. Pero veamos por qué se disolvió. Si volvemos para atrás a la latinidad, vemos un gran espacio multinacional extraordinario, en el que junto a los países de lengua portuguesa y española del mundo, tenemos a los países de lengua oficial francesa. Pero cuando pasamos al mapa de la Unión Latina, en el fondo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el espacio de la iberofonía, junto a unos pocos países más de lenguas neolatinas, que son Francia, Italia y Rumanía, esencialmente, con algún país africano de lengua francesa. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué siendo la Unión Latina no tenemos la presencia de los países de lengua francesa de África? Porque la Unión Latina fue un proyecto geopolítico de Francia y Francia probablemente impulsó de una manera más decidida la presencia y la participación de los países francófonos africanos en la Organización Internacional de la Francofonía y no en la Unión Latina. De tal modo, con la Unión Latina, Francia tendría una posición de participación en el mundo ibérico, en el mundo de la iberofonía. Pero esto es pura geopolítica. Es interesante constatar que esta asociación de países no ha prosperado y ha quedado, si no extinguida, si suspendida desde el año 2012. Voy ya más rápido para continuar con la digresión principal. Tenemos aquí nuevamente el espacio de la iberofonía. Hemos hablado de los antecedentes antiguos. También hay una serie de antecedentes recientes de esta aproximación, de esta convergencia de la iberofonía, que han pasado totalmente desapercibidos, pero que son extraordinarios y los vamos a ver en un momento. En 2008 se establece la figura del observador asociado de la Conferencia Iberoamericana, que dice que hay una prioridad formal para la vinculación de países con afinidades lingüísticas y culturales a los estados iberoamericanos en la conferencia. ¿Y quiénes son los países con más afinidades lingüísticas y culturales a los de la Conferencia Iberoamericana? Naturalmente, los de lenguas ibéricas de otros continentes, es decir, los lusófonos de África y Guinea Ecuatorial. Esto fue en 2008. Pero es que en 2014, siendo secretario general de la OI el profesor Pablo Speller, esta organización incorporó en bloque, como observadores colaboradores, incorporó en bloque, no por separado, sino en bloque, a todos los ministros de Educación, Ciencia y Cultura y, en definitiva, a los países de lengua portuguesa de África y Asia. Por lo tanto, este es un hito fundamental. Mientras que en 2008 se abre la puerta para que los países lusófonos o de expresión oficial portuguesa de África pasen a ser observadores de la Conferencia Iberoamericana, solamente 6 años después, y esto en términos de historia geopolítica es poquísimo tiempo, solo 6 años después se adhieren como observadores colaboradores a la OEI el conjunto de los países de lengua portuguesa de África y Asia. Esto es un hito fundamental. En 2017, en Lisboa, ya 3 años después, en 2017 se reúnen las representaciones oficiales de las juventudes del mundo lusófono, de la CPLP, de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y del mundo iberoamericano. Reunidos precisamente, y esto yo creo que esto fue en Cascais, y yo tuve el privilegio de ser testigo de ello, e instaron oficialmente desde la juventud de la CPLP y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamericana, dijeron, instamos a las altas autoridades de la CPLP y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones
para que en el ejercicio de sus competencias avancen en el proceso de articulación de un espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa sin excepciones geográficas. Esto es muy importante porque vemos que es una de las declaraciones institucionales más explícitas y completas y porque desde los ámbitos sectoriales de cooperación, como es este de la juventud, no se entiende muchas veces por qué se limita la cooperación geográficamente cuando todos en el espacio iberoamericano, todos hablamos portugués y español, ¿por qué se limita también a los países que también hablan portugués y español y están en otras partes? ¿Por qué? ¿No? Eso hay que explicarlo. Ya hemos adelantado también que en 2018 la propia Organización de Estados Iberoamericanos se adhiere a la CPLP, es decir, la OEI es parte de la CPLP como observador asociado. Y hay una serie de países que hemos visto en el mapa como de lengua española o iberoamericanos como Uruguay, Argentina, Chile y Andorra, que es iberoamericana, que son observadores asociados de la CPLP. Esto en cuanto a hitos institucionales de acercamiento de países lusófonos al espacio iberoamericano y de países hispanohablantes al espacio lusófono. Pero también hay importantes, ha habido en todos estos últimos años, desde el año 96, países dirigentes y líderes políticos e institucionales de nuestros países que han percibido, auténticos estadistas, que han percibido la existencia y la potencialidad del espacio multinacional iberohablante. El propio Mario Suárez, en 1996, una vez que había acabado su mandato como presidente de la República Portuguesa, se refirió explícitamente a la articulación entre la CPLP y la Comunidad Iberoamericana. Y atención, lo hizo el mismo día de la creación de la CPLP en julio de 1996, o para ser más exactos, en un importante artículo de prensa al día siguiente. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente brasileño, y Ricardo Lagos, presidente de Chile, también formalmente mostraron su conformidad en la Cumbre Iberoamericana de 2005, literalmente, para la vinculación de los países lusófonos africanos y Guinea Ecuatorial a Iberoamérica. También el propio actual rey de España, Felipe VI, en su primera visita a Portugal, en su primera visita a Portugal tras su proclamación, una visita importantísima de cortesía a los pocos días de la proclamación, señaló lo siguiente: gracias a la afinidad entre el español y el portugués, podemos reconocer hoy la existencia de un gran espacio idiomático compuesto por una treintena de países de todos los continentes y por más de 700 millones de personas. Un espacio cultural y lingüístico formidable, de alcance y proyección universal, que no debemos perder de vista en el mundo cada vez más globalizado de nuestros días. Es decir, este no es el espacio iberoamericano, este, de 30 países y 700 millones, es el gran espacio de la iberofonía. En ámbitos no oficiales, no gubernamentales, hay una serie de numerosísimos hitos de acercamiento entre los dos espacios, el lusófono y el hispanohablante. Desde 1990 se crean entidades con el objeto específico de fomentar esta cuestión. En 2002 se refundó la primera entidad académica de estudios panibéricos o de la iberofonía. También en 2002 se estableció la primera plataforma contemporánea de ámbito internacional de toda la iberofonía y fue en el terreno del olimpismo. Y esta organización, la Academia Panibérica de Academias Olímpicas, la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, está incluso reconocida por el Comité Olímpico Internacional. En 2003, un año después, se formalizó una institución de la iberofonía de ámbito fundacional. En 2015 se configuraron en el ámbito del periodismo los primeros galardones internacionales de la historia de ámbito y definición de toda la iberofonía, incluyendo iberoamericanos, pero también Angola, Mozambique, Timor, etc. En 2016, habíamos hablado antes del movimiento, del tradicional movimiento cultural o social o político iberista, que había sido generalmente iberoamericanista. A partir de 2016 se adhiere formalmente a la iberofonía. Es decir, lo que queremos decir es que resulta evidente que tanto a nivel oficial como no gubernamental se viene produciendo una paulatina articulación de este gran espacio de la iberofonía, aunque aún, como hemos apuntado, aparezca como desapercibida e inadvertida. Y sin embargo, hay muchos hitos institucionales, oficiales o no gubernamentales que nos van indicando que estamos en esta segunda y definitiva fase del proceso de convergencia de los países iberófonos. Y nunca, como decía, un proceso de gran articulación geopolítica ha ido tan rápido. Vamos a volver por unos minutos ahora a las comunidades multinacionales iberófonas existentes, que son la Comunidad Iberoamericana de Naciones,
ya la hemos explicado antes. Quizás alguien se pregunta por qué en este caso está este país, que es Kazajistán, con una trama horizontal. Como decía antes, esto es una fotografía fija del estado de situación de la comunidad iberoamericana en el año 2018. Y aquí lo que se indica, esto está explicado aquí más abajo, es que en este momento, curiosamente, Kazajistán había solicitado ser observador asociado de la conferencia iberoamericana. Esta fotografía siguiente es una fotografía de familia de la primera cumbre, la primera cimeira iberoamericana del año 1991 en México, Guadalajara. Ahora pasamos a la comunidad de países de lengua portuguesa, que ya hemos visto con sus países miembros plenos, los países observadores como Namibia, como Turquía, como Francia, como Andorra, los países que son observadores pero de lengua española, que está, hay que marcar aquí la diferencia, aquí están. Y esta fotografía es la fotografía de familia que seguramente conocerán de la creación en 1996, 5 años después de la creación de la Conferencia Iberoamericana, la creación en Lisboa, por lo tanto, prácticamente de una manera coetánea, de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. De la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Pero lo esencial es que, además, en estos mapas de la CPLP y de la Iberoamericana, de ver su dimensión geopolítica y de que ambas conjuntamente, integra lo que llamaríamos el espacio de la iberofonía, lo que hay que poner de relieve aquí es que las dos comparten 4 cosas esenciales. Comparten miembros, comparten principios, comparten objetivos y comparten referentes identitarios. Por lo que son las dos comunidades de naciones del mundo de base cultural más afines en toda la comunidad internacional. Volvemos al espacio de la iberofonía. Y decía, comparten miembros. Pues efectivamente, tanto la comunidad iberoamericana como la CPLP comparten miembros y miembros muy importantes que representan la mayor parte de la lusofonía, que son Brasil y Portugal, pero también Guinea Ecuatorial, y representan, podemos decir, en términos demográficos, en términos espaciales, representan el cerca del 80% de la lusofonía o el 70 y pico% de la lusofonía, pero es que también representan el 40% de la comunidad iberoamericana. Por lo tanto, Brasil y Portugal, junto a Guinea Ecuatorial, son miembros compartidos fundamentales de ambas comunidades y la fundamentación de su membresía es de base cultural en ambas. Dos, de base, una serie de principios formales, en concreto la propia declaración de Guadalajara, voy a ir más rápido ya, en el que se dicen cuáles son los principios de la comunidad iberoamericana. Pero voy a leer directamente el artículo 5 de la comunidad de países, de los estatutos de la comunidad de países de lengua portuguesa, porque son exactamente los mismos principios, que dicen que esta organización se haya regida por los principios de igualdad soberana de los estados miembros, de no injerencia en los asuntos internos de cada estado, de respeto por su identidad nacional, de reciprocidad de tratamiento, de primacía de la paz, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y justicia social, respeto por la integridad territorial y promoción del desarrollo. Y estos son exactamente los mismos principios que consagra la Conferencia Iberoamericana y la Comunidad Iberoamericana en su declaración de Guadalajara. Pero es que también las dos comunidades iberófonas, CPLP e Iberoamericana, comparten objetivos, porque tanto una como otra comparten como objetivos generales esenciales la concertación político-diplomática y la cooperación en todos los ámbitos posibles. Además, além disso, la comunidad de países de lengua portuguesa establece un tercer objetivo general, que es el de la materialización de proyectos de promoción y difusión de la lengua portuguesa, que también es un objetivo de la comunidad iberoamericana, del sistema iberoamericano y de las cimeiras iberoamericanas. Lo que ocurre es que no está establecido a un nivel de principio general. Pero, además de, como hemos dicho, valores, objetivos y principios, lo fundamental es que las dos comunidades comparten referentes lingüísticos e identitarios, ya que las lenguas española y portuguesa son elementos generales de identidad de ambas comunidades, y esto es la iberofonía. Por un lado, el español y el portugués han sido reconocidos formalmente por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos como, atención, una base lingüística común, no como dos lenguas separadas,
sino como una base lingüística común, y se hace en la Declaración Iberoamericana de Bariloche de 1995, cuando dicen y afirman y firman y asignan la existencia de una base lingüística común entre todas las naciones iberoamericanas, producto de dos lenguas afines, el español y el portugués, así como sus sustratos históricos y culturales. Y esto es muy importante, porque se reconoce al español y al portugués conjuntamente, no por separado, como una base lingüística común, porque es lo que hemos venido diciendo al principio, son las dos únicas grandes lenguas mundiales que son, al mismo tiempo, en líneas generales, recíprocamente comprensibles, como decíamos al principio. Aquí vale la pena, como decía antes el profesor Speller, que evidentemente esta intercomprensión existente entre el español y el portugués no es perfectamente simétrica. Esto no son matemáticas, no es simétrica. De tal modo que el hablante lusófono, el español es un idioma más fácilmente comprensible para el hablante lusófono que el portugués para lo hispanohablante. Y este matiz es importante porque tiene unas consecuencias significativas. Por un lado, una obvia ventaja subjetiva del hablante lusófono nativo que es capaz de entender de modo natural casi totalmente el idioma español. Y esto es muy importante. Pero por otro lado, hay una, en sentido inverso, una ventaja objetiva de la lengua española que es comprendida precisamente por eso mismo de modo natural en todo el espacio de la lusofonía, lo que da una idea de la gran complementariedad de las dos grandes lenguas ibéricas en la articulación de este gran espacio de la iberofonía. Por eso, estrictamente, nunca se ha hablado de general, aunque se diga de una manera formal, de bilingüismo entre nuestros países, que hubiera un bilingüismo. En general, no es necesario, a mi juicio, un bilingüismo porque las dos lenguas son intercomprensibles. Lo que necesitamos es que se enseñe el portugués en las escuelas, en los colegios de los países de lengua española, y se enseñe el español durante un tiempo en las escuelas de los países de lengua portuguesa, porque eso es suficiente para tener una comprensión muy clara y muy ajustada, recíproca, de nuestras dos lenguas, y casi prácticamente académica. Si volvemos a portugués, tenemos que poner de relieve cómo este idioma aparece como un común denominador lingüístico tanto de la CPLP como de la Comunidad Iberoamericana. O sea, es lengua oficial de las dos comunidades. Es un idioma común de las dos comunidades. Y bueno, no vamos a dejar de hacer una brevísima referencia a las demás lenguas que conviven, lenguas minoritarias que conviven en todo el espacio de la iberofonía, no solamente en la península ibérica, sino especialmente en Iberoamérica, en América Central, en Guatemala. Hay docenas de lenguas indígenas en Guatemala, o en México, o en Paraguay, o en Bolivia, o en Perú, pero también en Angola, en Mozambique, en Guinea Ecuatorial, por supuesto en Filipinas, también en Guinea Bissau. Es decir, cuando hablamos de la iberofonía a nivel internacional, nos estamos refiriendo a las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, al portugués y el español, y sobre todo a la afinidad existente entre las mismas. Lo digo porque seguramente que vamos a hablar o vamos a mencionar a las lenguas minoritarias. Estas lenguas minoritarias son un grandísimo y valiosísimo patrimonio del gran espacio mundial iberoamericano o de la CPLP o de la iberofonía en su conjunto, pero, sin embargo, el común denominador lingüístico, no lo olvidemos nunca, son el portugués y el español y esencialmente la afinidad entre ambos. Me he referido antes a cómo se viene articulando el espacio de la iberofonía, pues de una manera imperceptible, discreta, con acercamientos entre organismos iberoamericanos y la CPLP, con convenios entre ambos, con la Asociación de Países Lusófonos al Espacio Iberoamericano y con la Asociación de Países Hispanohablantes al Espacio Lusófono. Ya lo hemos visto. Ese tipo de asociación puede ser plena como miembros plenos o puede ser limitada como observadores. Pero, por tanto, estamos viendo que la convergencia, la segunda fase de la convergencia iberófona, va en marcha discretamente desde los últimos años, ¿no? Voy a hacer mención a un caso interesante, y es que, como saben, la Guinea Ecuatorial, que es el único país de lengua española de África, es miembro pleno, tanto de la CPLP como de organismos iberoamericanos como la OI y la OISS. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día no se podría entender una petición de asociación de un país de lengua portuguesa de África a ningún espacio
oficial iberoamericano sin que esto supusiese una discriminación de la lusofonía o de la africanidad, porque si Guinea Ecuatorial es miembro, como país iberófono y africano, es miembro pleno de la OEI, ¿cómo podemos decir que Angola no lo pueda ser? Es decir, que es cuestión de tiempo, a mi juicio, de que se vayan produciendo de una manera más institucional y formal este acercamiento institucionalmente establecido. La articulación del mundo de la iberofonía no es un proyecto para ningún país, es un proyecto para todos. Antes, entiendo que en la intervención del profesor Speller se ha hablado del papel muy importante, esencial, que puede tener Brasil en todo esto por su proyección hacia África y su evidente identidad iberoamericana compartida con latinoamericana compartida con los países hispanoamericanos. Es verdad, Brasil es ese gran país que está como cónclave entre el mundo hispanoamericano y el mundo de la lusofonía, y tiene y puede desempeñar un papel muy importante. Pero también a su nivel, la propia Guinea Ecuatorial, que es miembro de los dos espacios, también Cabo Verde desde su posición atlántica, como país de la Macaronesia, compartida con Portugal, compartida con España, con Canarias, proyectado hacia América, puede tener un papel muy importante en esta articulación. Todos los países pueden incorporar este objetivo de cooperación, de concertación, de paz a sus propios proyectos nacionales. Por tanto, si tenemos en cuenta la realidad de un mundo crecientemente interconectado, globalizado, ligado en todos los aspectos, las convergencias, afinidades existentes que hemos visto entre la Comunidad Iberoamericana y la CPLP, constatamos la existencia de un espacio que se va articulando, un espacio que representa, como decía al principio, la décima parte de la población mundial, la quinta parte de la superficie del planeta, el primer bloque lingüístico del mundo, al asociar 30 países y 800 millones de personas de todos los continentes, que puede contribuir a un mayor equilibrio y a una mayor diversidad lingüística en el mundo, que facilitará la cooperación horizontal y triangular entre países de muy distintos continentes y que finalmente puede aportar una gran visibilidad y una mayor influencia a nivel internacional al conjunto de los países iberohablantes. Pero al concluir, ya voy acabando, pues hay que reconocer que a pesar de que esto es obvio, no se ha venido produciendo por un gran plan oficial geoestratégico de los países o de los organismos, por lo menos en la mayor parte del periodo. En los últimos años ya ha habido algún movimiento específico, especialmente desde la OEI, para acercarnos a todo ello. Esto se ha ido produciendo por la lógica de los hechos, porque son las afinidades y el acercamiento entre países y entre pueblos de todos los continentes que no tienen una vinculación postimperial, ya lo decía antes. Aquí no reconocemos un imperio ibérico. Esto es otra cosa, es diferente de las comunidades postimperiales. Es, como decía, la propia afinidad lingüística y cultural lo que nos ha venido acercando. Pero en un auditorio como este, de la Universidad Autónoma de Lisboa, yo quiero decir que este es el momento de impulsar en el ámbito académico el estudio de este espacio, que podríamos llamar espacio-concepto, que está en un incipiente, pero también en un claro proceso de articulación. Y casi no existen estudios sobre ello. Pero está claro que este espacio de la iberofonía, en los diferentes ámbitos, ya está en marcha. Y nada más, por el momento. Muchas gracias por su atención. Muito obrigada, Álvaro. Vamos a retirar a tela, si puderes, para poder entrarmos en la sala nuevamente, sí. De forma más confortável. Esses mapas definitivamente prendem-nos com tal força e eu preferia que ficassem, mas é importante também olhar para os ouvintes com calma, serenamente, assim como pelas afinidades se estão a articular os espaços, podes ir retirando. Estou a intentar, Nancy, mas não vejo onde tenho que retirar